No te olvides que el viajero se vuelve sabio cuando mantiene su conciencia constantemente que es un viajero, que está de paso en este mundo, que lo permanente está dentro de él, sus valores, sus cualidades y su propia eternidad. Mindo es una población en el norte del Ecuador y la única parroquia del cantón San Miguel de los Bancos en la provincia de Pichincha, a unos 80 kilómetros al noroeste de Quito. Esta localidad es conocida por sus numerosas especies de aves, mariposas y orquídeas que habitan en el bosque nuboso circundante, parte de la reserva Mindo Nambillo. Su parque central dará una antesala a toda la vegetación hermosa de esta ciudad. Sin embargo, hay lugares que están bastante descuidados, me imagino que debido a la situación de pandemia. Si deseas recargar energía antes de comenzar tus actividades, en los alrededores del parque encontrarás delicateces locales. Y es aquí donde comenzamos a deleitar nuestro paladar. Sebastián, balcón. Alarcón. En esta chocolatería te ofrecen un tour donde podrás conocer la historia de este exquisito producto. ¿Sabías que se reveló en un estudio reciente que en Zamora Chinchipe, Ecuador, se encontraron los primeros vestigios del cacao? Claro, exacto. Chicos, el otro producto a su gusto. Y de último se comen el brownie para que no se empalague. El brownie lo hacemos también con chocolate 100% puro, lleva harina de trigo. Ellos, cuando llega Hernán Cortés a conquistar el Imperio Azteca, que llegan los españoles, lo que hacen es que la semilla es llevada hacia Europa y mejoran la receta, le colocan leche, en vez de miel colocan azúcar, ¿sí? Entonces, chicos, un pequeñito resumen de lo que es la historia. Lo traen ya seco. Incluso aunque no lo creas, podrás caminar sobre el cacao. Una tarabita cruza el río Nambillo hacia una cima, donde hay senderos que llegan a varias cascadas, incluida la cascada Nambillo. Hay tirolesas que cruzan el follaje del bosque. El descenso del río Mindo en cámaras es una actividad muy popular. Y es exactamente la que vamos a hacer ahora. Qué divertido, porque está suave. Ya. Yo sí, bueno, yo me apunto adelante más porque para grabar. Hijo de la gran chingada. ¡Ay, Dios mío! Aquí estamos. Saludos. Ahí está nuestro guía. Vamos a chocar con una roca. Thank you.
se queda el día. ¡Ay! ¡Una foto, eh! ¡Hey! ¿Qué tal? Golpeado la nalga, ¿no es cierto? Siempre vemos el río pasar, pero nunca sentimos lo que es ser parte de él. Si te gusta esta actividad, es conocida como tubing. Según documentos, esta zona fue habitada por una de las tribus más antiguas del continente, los Yumbos. Sí, como la chocolatería. Para los amantes de las aves existe un lugar paradisiaco, la ecorruta El Paseo del Quinde, un lugar donde podrás avistar las cientos de especies de estos animales. Sin embargo, la mayoría de las hosterías del lugar tienen bebederos para convivir con las distintas especies de colibríes y de aves, regalándote paisajes como estos. Un respiro, un encuentro, un escape, un reencontrarse consigo mismo. Defínelo como quieras. Lo único claro es que es necesario. Nuestra última parada va por la ruta de los Yumbos. Fuimos a un lugar desconocido, inexplorado, un lugar virgen, como yo. No conocíamos, ni sabíamos lo que nos esperaba. Nos adentramos en toda la selva tropical ecuatoriana. Barro. Esta ruta sí requería de unos buenos zapatos con un buen agarre para evitar algún tipo de accidente. La dificultad era bastante. Sin embargo, fuimos avanzando entre medio de rocas resbalosas, entre medio de sonidos de animales amenazantes e insectos desconocidos. Ten cuidado con las rocas. Por momentos me sentí inmerso en un mundo desconocido, en un mundo de película, pero no, era la vida real, era lo que tenemos a nuestro alrededor, la naturaleza indómita del Ecuador. Pero por allá está el camino. Sigan por aquí. Los guías avanzaban como si nada, nosotros un poco más temerosos. Pero finalmente tuvimos nuestro premio, la cascada, que no tiene nombre. Creo que ahora la llamaré la cascada del Muiseñor o la cascada de Arjona. ¿Qué dicen ustedes? Comenten.
sé por qué tuve la sensación en un momento de que una serpiente iba a caer desde la cascada. Cosas locas que se me ocurren, ¿no? El agua estaba bastante fría, pero fuimos algo valientes y desafiamos nuestros límites. Y aquí estamos, tras la cascada, bajo de ella, en un lugar que no nos pertenece. Sin duda que este momento nos hizo olvidar todas las dificultades que tuvimos para llegar acá. Así finalizamos nuestro viaje con un gran esfuerzo, muy cansados pero muy satisfechos. Recuerda seguirnos en nuestro canal como el Muy Señor de B. Soy Sebas Alarcón. Terminamos.